¿Le duele lo que sucede en Brasil, Vicente? ¿Le preocupa lo que está ocurriendo hoy en Brasil con Bolsonaro en su posibilidad de convertirse en presidente? ¿Y cómo no preocuparme si estoy a una altura de mi vida donde creía que los fantasmas y las realidades del fascismo, del nazismo, eran parte de los peores tiempos de la humanidad y de mis recuerdos de muchacho? Y ahora estoy viendo que todos esos fantasmas de lo peor de las sociedades están resurgiendo con una gigantesca fuerza, y en un país que por su preponderancia en esta zona geográfica, como es el Brasil, va a traer secuelas en los países que estamos viviendo cerca de Brasil y que estamos ligados por historia, pero también económica y culturalmente.